Thank you. Bienvenidos a Como Mujer desde Mar del Plata, acá frente al mar. Conversamos con mujeres que nos cuentan su historia, cómo llegaron hasta acá, cuáles fueron las decisiones que tomaron para seguir tras sus sueños. Hoy, Cara Mareque, que está marcada a fuego por la desaparición de su padre ya en su infancia, luego sigue creciendo con esa herida, tiene tres hijos y en un momento hace un viaje en busca de un amor y eso le cambia para siempre la vida. Y se convierte en una mujer que hace un emprendimiento para mujeres, viajes para mujeres. Hoy, Cara Mareque, acá, en Como Mujer. Bienvenida, Cara Mareque. Muchísimas gracias, Mariana, por invitarme. Un placer. De nada, eso, totalmente agradecida. <laughs> ¿Cómo, ¿Cómo empieza tu vida? Creciste en una familia de clase media, eh, acomodada, eh, padre, madre, hermanos. Padre, madre, un hermano. Eh, nací en Villa del Parque uh -huh. eh, Iba al colegio Villa Devoto School en Buenos Aires Con lo que parecía ser una familia De clase media acomodada Y tranquila sí. Hasta los 10 años Hasta 1978 que la Hasta cambió. 1978 eh, ¿Qué pasó ahí? Desapareció mi papá uh -huh. eh, Fue desaparecido Creo que exactamente el 4 de abril Del 78 Desaparece mi papá Así que a partir de ese momento, esa historia contada hasta esa edad pasó a ser otra completamente distinta. Eh, era una persona que no se entendía mucho, no se hablaba sobre el tema, no se decía la verdad de lo que había pasado, mi papá era viajante. Así que estaba en el comercio, obviamente eh, era normal que él estuviera afuera y para nosotros mi madre no tuvo mejor idea que decirnos que eh, estaba de viaje, ¿no? que iba o sea, a tardar no, no, un tiempo que en estaba... Tu casa haciendo... no se contó, tu madre no les contó no, lo que había pasado. Llevó un tiempo bastante... Eh, grande hasta saber qué era lo que realmente había pasado. Uh -huh. Y cuando cuenta la historia, la cuenta diciendo que había muerto en un accidente de aviación. Uh -huh. Casi un año y medio, dos años después, ahí ya medio como que no tengo un registro, ya habíamos, ya habíamos vuelto de, de, de. ya estábamos viviendo en Mar del Plata en realidad. O sea que tu vida cambió, pasaste vida de un, un colegio de, bilingüe. De un, de un ah, colegio ah. bilingüe, venirme a Mar del Plata y estar en un colegio de monjas y dejar todos mis amigos atrás y dejar mi club y mis. Eh, yo nadaba desde muy chiquitita, eh, fui asmática, eh, muy fuerte, así que lo primero que hicieron fue meterme al agua. Entonces, el desarraigo fue muy grande, además de dejar toda la familia, ¿no? Pasar de, de, de un lugar que quería muchísimo, donde tenía una vida completamente de contención, eh, venir a una ciudad que no conocía a nadie y con una historia que me estaba dando cuenta que no era realmente la, la, la verdad. ¿no? ¿Y hasta cuándo eh, no supiste la verdad? Creo que hasta los 11 años. No recuerdo bien si fue 11 o 12 años, pero no supe bien la verdad hasta ese momento. Y no del todo aclarado tampoco. Quizás eh, antes, siempre digo que mi madre hizo lo que pudo, ¿no? Con, con lo que le había pasado. Y dentro del hacer lo que podía, no sé si estaba muy bien asesorada, no se usaba hablar. Quizás tenía miedo también. Quizás tenía miedo o era. La forma de protegernos era como claro. se le dice a un chico que hay un, un, que, que, que una persona es desaparecida ¿no? a esa edad. Pero bueno, no fue tampoco muy acertado decir eh, que había muerto porque lo primero que dije, bueno, quiero ir a ver dónde cayó el avión. Claro. Entonces, eh, como que ya uno entendía que no, había, algo no estaba bien. Así que eso llevó un tiempo hasta que empezar a asumir que era una persona, primero esperar. El, el familiar de desaparecido toda la vida espera a que el otro vuelva, no importa cuántos años pasen, eh, siempre se espera que, que, que suene la puerta, que, que esté en algún lado, que haya perdido la memoria, uh -huh. eh, siempre se espera. Por eso es tan importante cuando dicen hay que a veces enterrar las cosas, no hay que enterrarlas, siempre hay que mantener vivo el recuerdo por esos, por esos desaparecidos, la memoria. ¿verdad? la Son memoria. La la memoria es importantísima. ¿Qué, ¿Qué se fue con tu papá, con no haberlo visto más? La familia. Eh, lo primero que se va en un, cuando se, eh, hay un desaparecido es la familia. Porque así como yo dejé de tener todo lo que hasta ese momento era eh, mi vida eh, normal, creo que a todos, ¿no? Los hermanos de mi papá buscaban a su hermano, mi madre buscaba a su marido. Así que se pierde la familia, se termina todo eso que, que, que era prolijo, eh, pasa a, a sobrevivir como se puede. ¿Te casaste a los 17 años? Me casé a los 17 porque me fui usuaria, porque ya tanta historia en el cuerpo me, me dejé de estudiar, obviamente, eh, junto a lo primero que uno hace, se revela ante todo. Así que dejó de estudiar y a los 13 años en vez de seguir con lo, la vida normal. Eh, Deja, la, ¿O sea, no hiciste el secundario? No, no hice el secundario. Me fui a los 13, 14 años, ya era mi vida, era rock and roll y <laughs> nada, una vida movida sí. para una, una chica y más en la década del 80. Uh -huh. Yo siempre digo que el que realmente vivió la década del 80 con todo lo que no la vivió, uh -huh. o la que la recuerda con historias, eh, era según... Cómo, la, ¿Cómo estabas criado? Uh -huh. ¿Pero era muy fuerte o era muy oculta? Sí. Esos fueron los 80. Así que bueno, en cuanto pude, me puse de novia, me dijo que se iba a vivir a Ushuaia y dije, bueno, me voy con vos. Así que así arrancó <laughs> mi vida Bien. Eh, no Y terminé en Ushuaia viviendo dos años. Dos años. Y sí. Volví embarazada sí. para tenerlo. Directamente tu primer hijo? mi primer hijo, sí. exactamente. ¿Volviste Dice, a Buenos Aires? Volví a Mar del Plata. Ah, no. A Mar volví Mar Plata? a Mar del Plata porque al papá de, de, de mi hijo lo conozco acá Mar del Plata y con él de acá nos fuimos a Ushuaia. Así que bueno, y ahí empezó, por supuesto, volví, me, ya me separé. En realidad para los 29 años ya había tenido tres matrimonios y un hijo de cada matrimonio. <laughs> sí. Pero quedó viuda del primero, uh -huh. muy jovencita. Así que bueno, era era bueno ir a hacer trámites porque cuando decía que era viuda dejaban de preguntar <laughs> lo primero que decían era bueno pobrecita tan jovencita si no todo esto que hoy es tan que está tan bueno que sea normal que uno se pueda separar y tener un hijo y volver a intentar y tener otro hijo bueno en ese momento era demasiado transgresora y era demasiado muy fuerte y tenía a nadie le importaba si yo me estaba haciendo cargo de mis hijos si no era eh, ¿Cuál era mi historia? Entonces, mm. una chica que no tenía estudio, que tenía un marido y que de golpe lo, lo dejaba y que, que después estaba con otro y tenía hijos. No, no importaba el porque Era qué se veía de afuera y no dónde claro, estaba los él. los prejuicios. Los prejuicios. Sí, pensar que vos te habías equivocado. Nada, que la yo culpa siempre, que te pasaba, todo, como la siempre, la, la, la culpa la tenía la mujer. No No importa si adentro de la casa había golpes o si siendo jovencita había maltrato. sino era... Eh, bueno... ¿Qué hiciste, había, ¿Qué hiciste vos? ¿Qué carácter el tuyo que te está sacando? Eh, no hay marido que te dure. Bueno, era eso. Eh, nada. Hasta uno se lo cree, ¿no? Hasta, es que te lo crees muchos años. Claro. Toda la vida crees. Sí. Cuando, cuando te crias en, en un entorno que continuamente dice, eh, bueno, pero también vos, mm. bueno, tenés que tener un poco de paciencia. Y no, no tenía paciencia. Si había maltrato te ibas. Y al haber tenido tanta pérdida de tan chica, lo único que quería era ser mamá. Así que era lo único que hacía bien. bien. Y era lo único que disfrutaba y era lo único que quería, era mis bebés y estar a... con ellos. Con Además ellos. hacerte cargo de ellos. ¿Y cómo, cómo saliste a la vida ¿Y para, para sostener eh, esos eh, tres hijos? Siempre y para... supe que no podía trabajar bajo relación de dependencia. Siempre mm. lo sabía porque no podía, no podía cambiar el dinero que, que me generaba un sueldo. Eh, siempre fui muy lectora, leía muchísimo y me gustaba mucho hablar con, con, con la gente grande He tenido siempre digo que tuve guías eh, muy silenciosos para el afuera pero para mí eran muy importantes ¿no? uh -huh. desde un suegro eh, que me podía pasar horas y horas hablando con él de, de, de la vida y escucharlo como un padre era no sé si un padre porque también no sé si un padre pero era una persona muy inteligente donde él eh, insistía que era el abuelo de mi hijo uh -huh. que había que salir al mundo para realmente conocerlo uh -huh. sí eh, y bueno y eso fueron tuve mucha gente grande el cual le prestaba atención y la lectura porque imagínate que para una chica que no termina de estudiar eh, tener hoy lo que tengo era eh, era creo que en base, por eso la inteligencia a veces no viene por el estudio. ¿Y, y qué es lo que tenés hoy que decís que bueno, que te sentís de alguna manera completa hoy? Que lograste, no, eh, lograste lo que querías después de tanto andar y del camino que recorriste. Hoy soy la la, la dueña de una empresa bastante importante en lo que es turismo. Se llama Locas por la Aventura. Mm. Eh, es una empresa de viajes, obviamente destinada a la mujer, mm -hmm. donde ya hace cinco años empecé a, a, a fomentar que la mujer debía eh, cortar un poco eh, los lazos, no los lazos, pero sí las mochilas, mm -hmm. las cargas, mm -hmm. y salir en busca un poco de lo que realmente quería, sin tanto temor. ¿Y cómo nace Locas por la Aventura? Cómo nace Locas por la Aventura, por, un, por un, una persona que me estaba comiendo bastante la cabeza. <laughs> eh, ¿Por un amor? Por un amor, un amor que me llevó al desamor y a su vez encontré el verdadero amor que fue Puerto Rico. Pero... Uh, llegaste a Puerto Rico buscando un amor. Llego a Puerto Rico a tratando de cerrar una historia uh. y la historia era... Eh, Nada, terminar con, con, con alguien que cada vez que venía a Mar del Plata, nos habíamos conocido desde muy chicos, cada vez que, que venía a la ciudad eh, estábamos juntos y cuando se volvía a Puerto Rico dejaba de verlo. Eh, ¿Desaparecía? Así que desaparecía y desaparecía completamente. Y la verdad, que no quería más desaparecidos en mi vida. siempre fui a buscarlo a Puerto Rico? Y fui a buscarlo a Puerto Rico para terminar de cerrar esa historia. Para, para ver decir, qué pasaba. bueno, basta, terminé acá, pero no cada vez que venís, una vez al año venís, me volvés loca, te volvés a ir, desapareces. Claro. Eh, quiero cerrar esto que realmente me hacía mal. Uh -huh. En realidad, creo que fue la excusa eh, para para salir yo. De, de, de mi lugar de donde estaba. yo sabía que me dediqué 30 años a vender ropa, porque sí. a mis hijos los crié vendiendo ropa mm. y soy lo que por más que digan que vendía ropa de, 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 de ropa buena o le vendía toda mar de plata y me dio una buen, un buen pasar económico y pude criar bien a mis hijos no podía terminar mi vida vendiendo ropa ni cargando bolsos ni bajando ganas de hacer otra cosa. No, no podía, yo sabía que no, no había nacido para eso, ah. para ser una vendedora ambulante, para ir a vender, a cobrar un lugar y que me hicieran volver 40 veces a cobrarle. Eh, el ser humano no, no, a veces no trata bien y minimiza y subestima a la gente de, de, de trabajo y de este tipo de trabajo, ¿no? Entonces eh, yo tenía muchísima gente, acá le he vendido a juezas, eh, cargos políticos, muchos. Eh, y de golpe, para comprar ropa, estaban felices, y cuando tenía que pasar a cobrarles, eh, había como un maltrato. Sí. ¿no? Oh, y otra vez, esta que viene a cobrarme. Bueno, así que sabía que de ahí tenía que salir. Sí, no, por... no estaba feliz haciendo no, eso. No, no, por supuesto que no. No, por supuesto que no. ¿Y, y eso se juntó entonces el amor, la se búsqueda? Se juntó de el amor, este la CR búsqueda de, y de la, la salud también. Yo, cuando cobro la indemnización de mi papá, que fue el día del de, 2001, mm. cuando cabalo, eh, la indemnización, tenía que ser en dólares, la, lo cobramos en, en bonos al 2011. ¿La perdiste? La perdí. Este es el momento Women, un momento auspiciado por Santander, el Banco de la Mujer. Si tuvieras que elegir un momento protagonista en tu vida que cambió tu vida para siempre, que podías decir, bueno, mi vida es antes y después de esto, ¿cuál sería? Women, el Banco de la Mujer. Si tuvieras que elegir un momento protagonista en tu vida que cambió tu vida para siempre, que podrías decir, bueno, mi vida es antes y después de esto, ¿cuál sería? El de Puerto Rico, sin duda. El de la llegada a Puerto Rico. El de la llegada a Puerto Rico, esta persona que sabía que iba a ir pero no me busca. Eh, yo igual lo encuentro porque me fui con lo justo, así que necesitaba un lugar para dormir porque me había ido sin nada, era con plata justa como para mantenerme. Eh, bueno, no me va a buscar, entonces me alquilo un auto que me, me, me alcanzaba para tres días en un lugar que no conocía nada. Eh, llegué hasta donde trabajaba, bueno, ahí lo encuentro y no le quedó otra que prestarme su casa. Obviamente me llegó a su casa tarde y me dijo, bueno, ahí tenés la habitación, ahí tenés el baño, la, lo único que tenés es wifi, yo de acá me voy a relátela como puedas. Así que fue lo mejor que hizo y fue lo mejor que me pasó en la vida porque estaba en un lugar muy alejado de, de, de todas las playas, es un lugar de montaña, en, se llama Salinas, en Puerto Rico, en la isla. Y ahí empecé a andar con este auto, recorrí y perderme, porque no era la época, no había GPS, claro. Google Maps. ¿A conocer en el, todo Puerto Rico? A conocer Puerto Rico, perdiéndome, porque el auto lo tuve que devolver a los tres días. Entonces le agarré un chip que se quedaba sin nafta, eh, se me quedaba en la carretera con poco freno. Bueno, y así empecé, gente que paraba, que me ayudaba, y entré a conocer un pueblo maravilloso. Maravilloso, y ahí nace mi amor por este lugar. Eh, volví de Puerto Rico otra vez, yo lo único que había hecho... Volviste a Mar del Plata? Volví a Mar del Plata, me Pero había ido. ¿Con, 17 con alguna idea? Me 17 parece. Días. No, no sé ni siquiera si la idea estaba. Lo que sé que al volver ya no era la persona que había ido. Women, el banco de la mujer. Y vine a trabajar, a seguir con los bolsos normal, hasta que empecé a sentirme otra vez mal. Empezaba a llegar, llegaba con mis, mis bolsos a los lugares a vender y me quedaba en el lugar y con mucha... ¿Ahí fue que te deprimiste y que empezaste...? En realidad, no, yo no sentía que fuera una depresión, ¿sí? Yo, para mí, era, me, doli, me agarraba muchos dolores en el pecho. Entonces, para mí, lo que estaba teniendo era dolor en el pecho, angustia, pero no, no, no me sentía deprimida. Uh -huh. Y mi hijo, que es médico, lo hablo con él. Esto ya habían pasado como cinco o seis meses de mi vuelta. ¿Qué edad tenía tu hijo? Eh, ya era médico, ya tenía 27, 28 años, porque fue hace... No, 34, tendría 24, 29 años en ese momento, 28, 29 años. Eh, su especialización hoy es, es, es psiquiatría. Sí. Así que en ese momento me dice, mamá, lo que estás teniendo son ataques de pánico, estás teniendo una depresión pasiva, pero es una depresión. No, no puede ser, uno se niega. Claro. ¿Te parece que no? Mm. No, sí, la estaba teniendo. Llegaba a los lugares, no podía, me agarraba al, al, al volante del auto y decía, tengo que volver a mi casa, con un ardor en el pecho terrible. Eh, y no, no no, podía salir a vender. ¿Y cómo lo revertiste? ¿Cómo lo revertí cuando ellos, mis propios hijos, me dijeron, ¿por qué no volvés al lugar que tanto bien te hizo? Y eso Puerto fue Puerto Rico. Rico. Fui para para ir nuevamente con plata que me prestaron mis hijos. Mm. Y ahí empecé a darme cuenta que Puerto Rico tenía una energía que no lo tenía en otros lugares que era totalmente sanador. La vuelta a Puerto Rico entonces. Te... La vuelta a Puerto Rico ya me van a buscar. Tuve lo que no me pasaba en el primer viaje, me te buscan. Me llevó, te llevó a, a la creatividad. Me lleva a la creatividad y me junto con con Yolanda que hoy es amiga, somos amigas. O y sea la ex de, la ese ex señor. de él. Somos Está amigos, la somos amigas. De hecho cada vez que los grupos llegan siempre la conocen a Yolanda porque Yolanda es como el otro plus. De, de, de la historia, la otra que fue falta. la vida de este hombre? Eh, nada, bien, yo lo, lo, ves? lo aprecio. No, estuve mucho tiempo sin verlo, casi tres años, eh, y casualmente apareció en este tiempo, y es como ver ahora, yo le estoy agradecida. Si no hubiera sido por, 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 por ese. Fue un maltrato, ¿no? Hizo un maltrato psíquico muy fuerte, era el que hacía. Mm. Pero ese maltrato me llevó a mí a no quedarme en el maltrato. Había que sanar. Claro. Y yo lo sané desde el lugar, desde la búsqueda y desde el perdón. ¿Por qué voy a estar enojada con él? Y Era por... lo que se perdió. Y, pues, sí. ¿Y estas locas por la aventura? estas locas por la aventura? Digamos este, este emprendimiento fue difícil de, 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 de encararlo. ¿Cómo, no. ¿Cómo lo fuiste no, no, encarando no, no. De, de paso a paso? Las mujeres viajando. Las... ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo fui? La verdad que no fue, fue algo tan natural. Yo siempre digo que cuando las cosas se tienen que dar y las cosas están para uno, no hay que mover absolutamente. Miranos. Eh, no hay que mover absolutamente un dedo. Las personas están ahí por algo. Nadie está en la vida del otro por casualidad. Todo es una causalidad. Y Puerto Rico estaba esperándome, siempre lo digo. ¿Qué me llegó a Puerto Rico? No sé. Eh, o oh, sí. Mm. Y ya está, entraría más en lo místico, pero sí. realmente yo tenía que estar ahí. Uh -huh. eh, Puerto Rico hoy pasa a ser, es como mi tierra, ¿sí? Así que todo lo que yo empecé a generar con Yolanda, que primero iba a ser para una parte deportiva, porque ellos son atletas, en realidad esta persona era triatleta, Yolanda es una maratonista muy conocida, ellos lo que hacían eran eventos allá deportivos y yo hablando con ella digo ¿Y si traigo gente de si traigo mujeres a y bueno lo que empezó a hacer para atletas empezó a hacer para mujeres mm. al ser tan caro empecé a buscar apartamentos digo bueno apartamentos quizás se abarata más el costo y puedo empezar a traer viajeras eh, y que nos alojemos en departamentos y conozco el primer apartamento que miro que me enamoro es el único que quería que ver, eh, ver, la dueña de ese apartamento tenía cuatro o cinco más. Ajá. Así que cuando la conozco a Annie, o a Ángel ya tenía el lugar como para ir. Y ella me dijo, ¿cuándo vos querés volver? Esto era en octubre. Le dije, yo voy a volver el año que viene, la misma, el mismo día que yo llegué a Puerto Rico el 13 de abril del año que viene voy a venir con un grupo. Yo no tenía vendido ni una. Ese fue el objetivo. No te... Ese fue el objetivo. ¿En qué se convirtió eso hoy? Contame qué es hoy Locas por la Aventura. Hoy Locas por la Aventura viajan casi mil mujeres al año, eh, no solamente a Puerto Rico, sino eh, a, ya las mismas mujeres empezaron a pedir destinos, entonces ya viajan en a Italia, España... Eh, o sea, armas Grecia, viaje de armo viajes de mujeres solas. Yo siempre digo que me llevo historias, no mujeres. <laughs> llevo historias rotas. Entonces, eh, es muy sanador los viajes de mujeres que no se conocen, son de toda la Argentina. Yo para crear locas me senté en mi departamento en ese momento, en una computadora, y durante tres años lo trabajé sola. Uh -huh. Obviamente en Mar de Plata salí a pedirle a agencias de turismo que me ayudaran a, a, y en ese momento dijeron que no, que no lo veían factible, que las, cómo iba a ser para traer mujeres. Así que mi socio terminó siendo de Buenos Aires, por eso mi agencia está en Buenos Aires. Eh, y empecé a, a, a generar esto de decir, bueno, mi socio vendía los aéreos, yo armaba los paquetes, pero... ¿Es difícil que confíen en una mujer? No, fue increíblemente no. Desde el, eh, hay una historia que yo cuento, en, en, que es la historia de cómo yo llego a Puerto Rico, que es la primera en, en, en Locas por la Aventura en Facebook. Eh, esa historia tiene como 92.000 likes, ya está casi pisando los 100.000. Esa fue la historia que empezó a vender sola. Yo lo único que quería era llevarme un grupo de 14 mujeres para ir una vez al año a volver a ver a esos amigos. Que, que me habían contenido tanto que siguen siendo el día de hoy amigos. ¿Cómo te sueñas a futuro, Cara? Eh, me sueño como, como estoy hoy, quizás un poco más tranquila, <laughs> pidiéndole a, a las mujeres que dejemos de lastimarnos, porque no hay nada más más violento a veces que la propia mujer mm. eh, lastimando a otra, ¿no? Tan, tan demandante y con tanta Así que me sueño en un mundo quizás más tranquilo, quizás viviendo en Puerto Rico. <laughs> en Puerto Rico, <laughs> o no, porque mi, mi, mi mundo está donde están mis hijos. Claro. Pero seguro es el lugar que yo sigo amando Argentina y apuesto en Argentina. Hoy, con toda la crisis que tiene Argentina o con esto que... que, que... Con los cambios. ¿no? Con los, los cambios que hay permanentes, sigo insistiendo en Argentina. Sigo quedándome acá y sigo apostando acá. Hoy tengo una agencia de turismo importante, pero el turismo, que nos ponen un 30%, para... imagínate que sigo apostando, me, me sigo soñando acá y creo que dejo un... voy a dejar un legado muy muy grande de mujeres empoderadas, porque hay un montón de mujeres ahora que hacen lo mismo que hago yo, uh -huh. que quieren hacer lo mismo, les pido que se unan, que no se necesita, hay que dejar un poco los egos y hay que unirse. ¿Qué les dirías a, a las mujeres para inspirarlas? Eh, que hay tanto para descubrir, que en realidad que no esperen a que los chicos crezcan, que no hay que esperar a que. Siempre se escucha mucho eh, cuando me jubile. Y cuando te jubilas es tarde para un montón de cosas. Es, es un montón de cosas nuevas, pero no para lo que querés, estás queriendo en ese momento. Uh -huh. Todas las etapas son distintas. Entonces, ¿qué le diría? Que se animen a, a salir un poco, que no somos prescindibles. Nadie es imprescindible en esta vida. Uh -huh. He tenido mujeres de viaje que me han enseñado muchísimo. Eh, más que nada, mujeres que han perdido a sus hijos. Uh -huh. Entonces, que llegan en sanación total, ¿no? Que llegan con, con el alma, el espíritu, con todo roto. A, a buscar un poco de sanación y ellas son las que enseñan o una mujer que me ha dicho yo cuando tuve cáncer se peleaban por cuidarme a los chicos cuando iba a la quimio bueno ahora que se peleen por cuidarlos porque me estoy sanando también y estaba en una colchoneta en pleno Car Cari mar caribe disfrutando entonces qué les diría que no esperen que, que no esperen para cambiar su vida no. si es que lo sienten no no sí, él, eh, es la vida es hoy. Eh, mañana no sabemos. Entonces, desde el hoy es donde uno tiene que, que arrancar y que, que insistir. Nunca dejar de insistirla. Gracias, cara. No, gracias a vos por esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Esta puede ser tu historia, puede ser la mía, puede ser la de cualquiera de nosotras. Nos vemos la próxima.